Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. ¿Qué tal, queridos amigos? La coherencia cristiana podemos tenerla, vivirla, podemos llegar aún más lejos. Si Dios es mi Padre, entonces Él tiene que encontrar en mí signos de que yo soy su Hijo, pues los padres y los hijos se parecen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan y cumplan lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencia por la calle y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar maestro, porque uno solo es su maestro, y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre suyo a nadie en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. No se dejen llamar consejeros, porque uno solo es su consejero, Cristo. El primero entre ustedes será su servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos muy queridos en el Señor, la Iglesia celebra hoy a Santa Teresa de Jesús Jornet y Vars, y con ella la preocupación y la atención de los ancianitos, especialmente de los ancianos abandonados, que hoy son muchos, que incluso pueden estar viviendo en casas muy buenas, en sectores muy bien dispuestos, pero están solos. La soledad es angustiosa, y una de las grandes preocupaciones de la cultura y del mundo de hoy es precisamente qué hacer con los ancianos. Y como nadie se ocupa de ellos, entonces los ancianos se quedan solos, nadie los puede atender, nadie los puede cuidar, todo el mundo tiene que salir, tiene que alejarse. Además, ya los ancianos van fastidiando, van incomodando, y los vamos dejando solos. Ante esa realidad constante a lo largo de la historia, viene esta santa, Santa Teresa de Jesús Jornet, y organiza una congregación religiosa que se ocupa de los ancianos, de atenderlos, de cuidarlos, de mejorarles la calidad de vida, que no estén solos, que no estén abandonados. Al celebrarla hoy, la Iglesia también considera en nosotros un momento de reflexión. ¿Cómo estamos tratando a los mayores de nuestras familias? ¿Como cosas? Porque si las tratamos como cosas, entonces ya son cosas inútiles. Ya no sirven, ya no producen, ya no consumen, ya se gastaron, ¿ya qué? Pero si son seres humanos, entonces son pozos de sabiduría, de experiencia, incluso de ternura y de cariño, a los que hay que darles vida y a los que vuelven a sentir que son vivos y que tienen vida cuando abrazan a un nieto, cuando acarician a un bisnieto. Eso es propio de los ancianos. Que el Señor nos ayude para darles un trato más digno, más humano y más agradecido. Amén. Haz, amado Señor Jesús, que a ejemplo tuyo sirva a mis hermanos con sincero corazón. Amén. Que tu pequeña comunidad esté siempre bajo el manto de Nuestra Señora del Amparo.